¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos. O Río Natura Mombus Obradoiro está de vacacións. Os homes de Moncho Fernández tiveron a súa última sesión de adestramento o pasado mércores e agora desfrutan duns días libres, xa que esta fin de semana non hai liga porque se disputa a Copa do Rei. Pero antes dese descanso puidemos falar con Pavel Pumperla, que nos contaba que agardaba poder ver un rayo de sol. Despois de tres vitorias consecutivas e deixando moi boa imaxe, o Obradoiro está de vacacións por mor da disputa hasta fin de semana da Copa do Rei. Os xogadores de Moncho Fernández gozan de 4 días de descanso dende o último adestramento do mércores pola tarde, unha sesión na que Pavel Pumperla nos contaba a súa aledicia polo bom momento que atravesa o equipo. Sobre que pienso yo es que ganamos, y por eso estoy muy contento y espero que esta semana de Copa no nos va a parar en nada y vamos a seguir en la misma manera. Yo pensaba antes también que nos quedaba solo un poquito para romper algo malo. Puede ser en nuestras cabezas, ahora tenemos mucho más de confianza y con eso siempre se juega mejor. O checo está a rendir nestes encontros a un moi bo nivel, pero el apela ao traballo do equipo. Pues yo siempre digo que yo estoy en buen momento cuando ganamos los partidos, porque es mi estadística más importante, porque no se puede poner de defensa en estadísticas, pues si yo jugué bien creo que vamos a ganar, pues ahora estoy jugando muy bien los últimos tres partidos. E non só o equipo, Pavel tamén recoñece que o apoio da afección axuda moito nos malos momentos. La gente son increíbles como nos siguen confianza en nosotros cuando perdemos y todo. Y yo siempre cuando hablo con ellos dice que nos dan tiempo, que vamos a pelear cada partido y ahora lo estamos ganando mucho mejor. O xogador cumpre a súa segunda campaña en Santiago. Que tal lle irá pola cidade? Ahora no es buen tiempo por esa pregunta, porque me cuesta mucho el tiempo, pero de todo otro estamos bien, estamos muy cómodos aquí, con la casa, con la ciudad y todo. Ademais, Pumperla estreouse esta temporada noutro dos papéis máis importantes da súa vida, o de pai. Sonrío mucho más y me da mucho energía. No entiendo lo que todos los padres hablan como quedan sin energía, porque yo creo que ahora me da más. Estás más animado, te da motivación. Sí, es lo mejor que siempre cuando tienes un mal día, un mal entrenamiento, o pierdes un partido, vas a casa y sigues muchas horas con la misma cosa, pero ahora con la pequeña sonriendo todo va. Se olvida todo. Sí, se olvida todo. Agora mesmo desfruta das súas vacacións. Ver como va la Copa, porque seguramente voy a ver algunos partidos y después a seguir. A ver si se puede pasear un poquito, salir a la calle, ¿no? Espero que sí. Pues yo espero que voy a saber que lo es cuando el sol aparece. Pois esperemos que, a pesar de que non sae o sol, Pavel e o Obradoiro non deixen de brilar. Tampouco xogan esta fin de semana o Santiago Futsal, que continúa co seu parón ligueiro por mor da disputa do europeo de seleccións, o que si vai ter unha nova oportunidade para escalar postos e o Compostela. A SD visita o campo do Zamora e non gañou nunca aínda fora da casa. A ver que fan esta fin de semana os homes de Freddy. Aquí quedan algunhas das impresións do adestrador. O Compostela enfróntase o domingo ás 5 da tarde, o noveno clasificado, o Zamora. A SD chega a este encontro sen coñecer aínda a vitoria a domicilio. Esta mañana, a súa rolda de prensa previa ao partido, Freddy recoñeceu que hai que incluir xa a palabra descenso no seo do equipo, porque agora o obxectivo é loitar por non baixar de categoría. Son circunstancias que se dan no fútbol e hai que levantarse, non? Se te caes, se non te levantas, pois malo. Entonces, bueno, temos que levantarnos, tenemos que ser conscientes pois da situación na que estamos, de que ahora sí que temos que mencionar a palabra descenso, porque lógicamente é o obxectivo polo que vamos a loitar daqui ao final de temporada. Entonces, bueno, temos que saber convivir con esta situación e saber que cada partido ahora pois ten que ser unha final para nós.
O equipo trata de buscar onde está o problema que leva a esta marcha tan negativa. Contra Zamora haberá cambios, pero haberá que velos in situ. Un pouco de todo, seguro. Houve, facendo análisis, houve moitos partidos nos que, sobre todo nas primeiras metades, tivemos moitas posibilidades de facer goles, de poñernos con marcadores máis ou menos cómodos, non digo holgados, pero de 1-0, 2-0, e non o conseguimos, e logo pois acabamos pagando pois calquer achegamento do rival, non a nosa área. Entonces, tanto no aspecto ofensivo como no aspecto defensivo, non estamos sendo eficaces, e iso pois nos está levando a non sumar. O que vai a domingo a Zamora pode velo. Logo aquí non vou a descubrir de como vou a xogar en Zamora. Estamos tratando de corresir, de buscar solucións a problemas que estamos tendo. Entonces, estamos buscando solucións, domingo en Zamora, pues veremos, ¿no? Algunos cambios que vamos a hacer, sí. O adestrador explicou que durante esta semana trataron de repoñerse da derrota do pasado domingo en San Lázaro fronte ao Guijuelo. Iso sí, agarda que o perder na casa sexa un revulsivo para gañar fora. É certo que a nivel psicolóxico, pois igual os xogadores, pois lles fai encender a alarma, ¿no? E decir, de pensar, ostras, que coa casa non nos vai chegar para conquerir o objetivo da permanencia. Entonces sí que se ten que encender unha luz e ciñar a alarma e saber que fora da casa hai que gañar e hai que sacar puntos se queremos conseguir o objetivo. Entonces é unha boa reflexión que os xogadores teñen que ser conscientes deso. O técnico non contará neste partido con Jacobo, Germán e Fran Pastor. Esta semana visitaron as instalacións del Correo Gallego os recoñecidos regatistas Pedro Campos e Fernando Echavarri. Cun extenso currículo como regatista pragado de éxitos, Pedro Campos preside tamén o Club Náutico de Sanxenxo, que agora está sumido nunha polémica debido á construcción dun novo pantalán. Trátase dunha actuación que ten un grupo de detractores, pero que seguirá adiante porque na entidade están seguros de que será beneficiosa para todos. El pantalán sustituye 85 fondeos irregulares que había en la zona, por eso tenemos también, que estuvieron hoy también, el patrón mayor de la cofradía de pescadores, por ejemplo, presidente Cogami, ¿sabéis?, la asociación, porque tenemos una parte social en el club muy importante. Hemos conseguido que esté allí el Centro Nacional de Vela Adaptada, que ha venido a Galicia, a Sanxenxo, y simplemente es que hay que sustituir eso, porque era un tema sucio, desordenado, peligroso incluso, con canales de navegación muy pequeños, etcétera, etcétera, por un pantalán limpio, ordenado y mucho más ecológico. Y no sabemos por qué, pues se ha organizado esto. O presidente do Club Náutico de Sanxenxo estivo nas instalacións del Correo Gallego no mesmo día no que estivo acompañado nunha multitudinaria rolda de prensa por representantes da vela, do olimpismo, da hostelería e mesmo de cofrarías de pescadores para aclarar varias cuestións. El problema único é por la violencia de la asociación. A nosotros que vayan al juzgado no nos gusta, de hecho no van contra el club, van contra Porto de Galicia, e iso se habrá que preguntar a la alcaldesa por qué demanda a Porto de Galicia, siendo el gobierno de Galicia, y que yo creo que han hecho excelentemente todo su trabajo los técnicos. O sea, no tiene ninguna cosa. Ata aquí o noso programa de hoxe. Xa saben que o luns voltamos para falar dos deportes da fin de semana. Que desfruten moito, graciñas, como sempre, por atendernos. Vémonos o luns.